Ok, en preguntas como esta se cuentan solamente los shaded, quiere decir que solamente se cuentan las que están oscuras: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Por tanto, la respuesta aquí es 14. El área de aquí es 14. En preguntas como la de acá, puedes resolver, igual hay que contar todos los cuadrados, pero se puede resolver de dos maneras: puedes hacerlo así para poder ver todos los cuadrados y poder contarlos. O puedes contar cuántos hay arriba, hay cuatro. Cuántos hay de lado, tres. Cuatro por tres es igual a 12. La respuesta es 12. Puedes hacer eso o puedes contar los cuadrados. En preguntas como la de acá, tienes que contar igualmente cuántos cuadrados hay arriba y cuántos cuadrados hay de lado. Yo siempre les hago que empiecen con el 1 aquí. Para que así puedan contar bien de los dos lados. Aquí del 1 arriba hay 14. Y de acá al lado hay 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14. De ahí pueden resolverlo de dos formas. Pueden multiplicar 14 por 4. Te da 56. O si no saben multiplicar de esa manera. 14 lo sumas 4 veces. Y también te da 56. Estas que son negras. Tienes que igualmente solamente lo que está de negro. Entonces, ¿cuánto? Solamente de este lado, ¿cuánto hay? Solamente lo que es negro. No nos interesa todo el, todo el dibujo, solo lo que está de negro. Entonces, de aquí de negro, arriba hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hay 9. Y acá de lado hay 4. Por lo tanto, es 9 por 4. 9 por 4 es 36. Lo mismo en la acá, también vas a contar solo lo que está negro aquí arriba y aquí lo que está aquí. No lo de acá afuera, sino lo de aquí adentro. De aquí adentro hay cuatro. Ahora, la pregunta acá es las que probablemente sean un poquito más difíciles. De aquí hay que... Estas fórmulas solamente funcionan para rectángulos. Este dibujo de acá no es un rectángulo, son dos. Por lo tanto, tienes que sacar el área de un rectángulo. Luego el área del otro rectángulo y sumar las dos áreas. Entonces, por ejemplo, este primer rectángulo tiene 1 de este lado, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 de este lado y abajo tiene 1, 2, 3, 4, 5. Porque estamos contando solo el primer rectángulo, todavía no vamos al segundo rectángulo. 7 por 5 es 35. Y para el segundo rectángulo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tengo 7 de lado, de lado de abajo y necesito saber cuánto hay acá. Para saber cuánto hay acá, miro con respecto a acá. De aquí a acá es lo mismo que hasta acá, quiere decir que hay 4. Aquí de lado hay 4. Por lo tanto, 7 por 4 es 28. Ahora ya siendo sumado esta área y esta área, tengo 28 y 35. Entonces hago la suma de 28 más 35. La respuesta es 63. Y así es como resuelvo. Primero tengo que sacar toda esta área y luego sumo con toda esta área. Lo cual esta área es 35 y esta área es 28. Y así es como se hace la de acá también: saca el área de esta acá y luego el área de acá.